uno se siente más tranquilo, más seguro respecto de que la línea, la estrategia que estamos llevando adelante está apoyada en experiencias ya probadas, ya medidas, con impactos ya verificados, donde la improvisación no es la regla, sino la aplicación de casos exitosos se transforma en políticas para cada ciudad de nuestro país. Para mí es un día histórico y creo que para los vecinos de Tres Fredos también, porque estamos con la posibilidad de mostrar lo que estamos haciendo y de aprender de los demás, gracias al Ministerio de Seguridad, especialmente a la CAF, con quienes venimos trabajando para lograr más inversiones en fibra óptica, en cámaras, en tecnologías, en el análisis de la información, en pos de proteger a nuestros vecinos. La utilización de datos, la investigación criminal, la investigación de los problemas que pueden haber, y esos datos, volverlos como una suerte de insumo para poder transformar la ciudad. La forma en que nosotros podemos ayudar a resolver problemas sociales es probando teorías de forma práctica y ofreciendo recomendaciones y acciones estratégicas y tácticas. Yo sí veo un progreso en esta, digamos, creación de capital social, en donde me parece que el CAF y otras instituciones están ayudando mucho a ponernos en comunicación. Es imposible você imaginar una ciudad si você não conseguir pensar no seu futuro, no seu desenvolvimento e no seu crescimento. As novas tecnologias têm colaborado de maneira sistemática para soluções que até então os municípios não vislumbravam e não encontravam.